Al noroeste de México existe un lugar mágico, con los paisajes más bellos e imponentes. En un área de más de 60.000 kilómetros cuadrados, es la zona montañosa del estado de Chihuahua, México, y que pertenece a la cadena montañosa la Sierra Madre Occidental. Con extensos bosques, praderas, montañas, cascadas y caudalosos ríos que serpentea a través de los cañones, formando así un paisaje único en esta zona conocida como la Sierra Tarahumara, un lugar hostil e inhóspito donde existen las vistas panorámicas simplemente espectaculares. En muchas de estas zonas no han sido exploradas por el ser humano. Sin duda es un lugar maravilloso, pero también existen peligros en cada rincón de este majestuoso lugar. Perderse aquí es casi seguro. Los únicos habitantes de este lugar son los nativos Rarámuri, una cultura milenaria que han sabido sobrevivir durante cientos de años. En esta zona, donde las temperaturas pueden llegar de bajo cero hasta los 40 grados al fondo de la barranca. Actualmente, la mayoría de ellos siguen viviendo en estos terrenos agrestes. Además, siguen conservando gran parte de sus raíces ancestrales, como los bailes, las danzas y los rituales sagrados. Se han dedicado al cultivo del maíz, siendo este la dieta principal, logrando así sobrevivir en uno de los lugares más complicados. Ellos han adquirido una condición única. Para trasladarse de un lugar a otro, caminan enormes distancias, incluso duran días, por los caminos más difíciles y accidentados, donde el peligro acecha en cada rincón y en todo momento. Peligro no siempre son los lugares y los acantilados, sino también deben cuidarse de los animales salvajes, como los pumas, los osos y las serpientes venenosas, entre muchos otros. Un grupo de empresarios juarenses tomaron la iniciativa de crear una escultura en honor a los nativos Rarámuri, en la zona turística más conocida del estado, Creel. Se trata de una escultura de más de 10 metros de altura, llamado el Guardián Rarámuri.
una obra realizada por el escultor colombiano Dick Rivas Rincón. El objetivo de esta estructura es crear empleos a los mismos nativos de la región y así apoyar a quienes más lo necesitan, como los adultos mayores, niños y jóvenes que están en proceso de aprendizaje y desean tener alguna profesión en el futuro. Al lado del parque están las cabañas Sierra Barámuri, que ofrece cómodas y sencillas habitaciones o hasta de 15 personas. Cuenta con asadores, baños, cocineta y una vista espectacular al pueblo mágico de Crewe. También se puede hacer pequeñas caminatas entre el bosque y admirar la naturaleza.